Biobío Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Vamos a comenzar a revisar una de las informaciones que se tomó la jornada de ayer, lo que sucedió en el mercado mayorista Lo Valledor. En prisión preventiva quedó esta mujer que disparó e hirió a tres personas luego de arrebatar el arma a un vigilante en el mercado Lo Valledor, esto en la región metropolitana. Y este hecho se registró en el marco de las nuevas medidas de acceso al recinto, que exige cédula de identidad y prohíbe el ingreso de carros de carga o de venta de alimentos. Tenemos todos los detalles con Jaime Sepúlveda. Con lesiones graves y fuera de riesgo vital se mantienen las tres personas heridas por una mujer que arrebató el arma de fuego a un vigilante de la Feria Lo Valledor en Pedro y Reserva. Este hecho se registró en medio de la implementación de las nuevas medidas de ingreso al recinto, es decir, el acceso peatonal es solo a través de cuatro puertas y con cédula de identidad, además de prohibir el ingreso de carros de carga o venta de alimentos. Fue así en que Mariana Cea Ollarse, de 54 años, se le prohibió el ingreso, luego extrajo una lima metálica de uñas con la cual amenazó a los guardias, quienes la redujeron. Fue esta acción la que aprovechó la mujer, quien extrajo el arma de uno de estos vigilantes y disparó en varias oportunidades. Testigos que se encontraban en este lugar indicaron que salieron corriendo debido a que no sabían lo que ocurría. Todos dijeron, hay un cuchillo, pero no era un cuchillo, era una lima. Y entonces ahí empezó la balacera, empezaron todos a correr y ahí yo vi que se cayó un periodista. Entonces cuando iba a entrar, el guardia la detiene a ella, le dice que no puede entrar. Parece que la aflojó un poquito a ella y ella le sacó la pistola y le pegó. No se lo doy a nadie, pero yo tuve que salir corriendo acá en mi local. Los disparos hirieron a tres personas, un camarógrafo de televisión que debió ser intervenido quirúrgicamente, además de un vigilante de Lo Valledor y otro hombre que desarrollaba labores en este mercado de abastos. El encargado de comunicaciones de la Feria Lo Valledor, Marcelo Araya, calificó esta situación como accidental. La gente ya nos pidió esto, o sea, los feriantes nos han expresado la necesidad de que tomemos estas medidas. Tiene un tema de protocolo, entiende que estamos cumpliendo con la norma y lo único que le quita el arma. Mariana Cea fue imputada por tres delitos de homicidio frustrado, amenazas y porte y sustracción de arma de fuego. El fiscal Víctor Núñez de la Fiscalía Sur informó que la dinámica homicida de la imputada justificó los delitos y la prisión preventiva. Que a juicio del Ministerio Público configurarían un dolo homicida teniendo en cuenta la dinámica de los disparos, las personas que se encontraban a corta distancia y el hecho que por lo menos una de ellas terminó con una fractura de fémur. Esa dinámica homicida justificó los diversos delitos por los que se formalizó la imputada y, por cierto, su prisión preventiva porque es un hecho de la mayor gravedad. Una acción que está en investigación es el protocolo utilizado para reducir a la mujer, ya que esto permitió que sacara sin problemas el arma. Desde la Fiscalía Sur señalaron que se debe realizar una investigación administrativa y no penal. A ver, varias cosas sobre esto, sobre lo que ocurrió en el día de ayer. Lo primero es que este es un lugar enorme, de muchísimas hectáreas, que es el principal centro de venta mayorista en la región metropolitana. Es muy, muy grande y muy importante. Eso es lo primero. A ver, incluso llegan productos a este lugar que después son distribuidos no solamente a la región metropolitana, sino que a otros lugares del país. Es enorme. Lo segundo, hay mucho dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque llegan pequeños agricultores. Esto no es solo grandes agricultores que realizan todo este movimiento en dinero en efectivo. Hay una especie de precios que se regulan ahí. Muchas veces el precio sube, baja, dependiendo de la oferta y de la demanda que haya en el lugar. Una muestra de eso también para los auditores que lo recuerdan, lo que pasó con estos dos agricultores que finalmente son asesinados y que venían del mercado de Lo Valledor con una gran cantidad de suma, bueno, no era tanto, pero dinero en efectivo también. Con la llegada de tantos extranjeros al país y cierta actividad informal, naturalmente que entraron a trabajar a este lugar y se han producido algunos hechos de características delincuenciales en el lugar. Dos comerciantes fueron seguidos desde ahí, sí. Y recordemos, fueron asesinados a más de 100 kilómetros, pero fueron seguidos desde ahí y fueron asesinados dos agricultores. Y por lo tanto, hay una situación de inseguridad y lo que se dijo es que se iba a pedir carnet de identidad chileno. Las autoridades reaccionaron a través de Carolina Toá diciendo que esto podía ser discriminatorio respecto a los extranjeros. Yo solamente quiero decir una cosa. Los extranjeros pueden tener documentos chilenos. Hay un documento de identidad para usted o para mí, que somos chilenos,
pero también se emiten documentos para extranjeros cuando tienen su situación legal o una estadía legalizada. ¿Es justo que esto lo hagan? Sí, claro. ¿Es una discriminación? No. Yo creo que la ministra del Interior se equivocó. No puede ser discriminatorio distinguir entre aquellos que están legalizados y los que no. Si la ley hay que cumplirla, ¿o no? Porque si no, ¿cómo? ¿Qué control pueden tener al interior? ¿Qué control de identidad pueden tener al interior? Porque de eso se trata, ¿no? Saber quiénes son los que están al interior por si hay algún problema. Porque si se produce un hecho delictual. Control mínimo. ¿Este es un recinto privado? Es un recinto privado. ¿Piden cédula de identidad en los recintos privados normalmente? Se pide cédula de identidad en los recintos privados. ¿Para entrar al estadio? ¿Acaso no es un recinto privado muchos estadios? Sí, claro. ¿Y en otros lugares, edificios públicos, edificios privados, edificios...? Sí, claro. Entonces, yo nunca entendí mucho la reacción de la autoridad, de la ministra del Interior, porque además no está opinando la ministra de Bienes Nacionales, ¿me entiendes? Es la encargada de la seguridad del país. Y hay un detalle acá, y es que progresivamente el Estado ha ido abdicando de sus funciones, una de ellas la seguridad, porque le entrega a los privados la obligación de ellos mismos cuidarse, o sea, del autocuidado. Cuando se decreta un lugar como un lugar estratégico, ese privado tiene la obligación de tener seguridad y de gastar plata en seguridad, yo no sé por qué. Y esta es la desventaja chilena, que es la otra. ¿Por qué? Porque en Alemania a nadie le están diciendo usted tiene que tener la seguridad, o en Italia, o no. No. Entonces, ¿cómo aumentan los costos y cómo pierde competitividad toda la actividad comercial chilena? Justamente por este tipo de cosas. Pero mira, más allá de eso, se está privatizando la seguridad. O sea, ¿por qué hay ahí un vigilante privado, pagado por privados, utilizando armas privadas, proporcionadas por Lo Valledor en este caso? Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.